está trabajando dentro del ministerio, tratando de coordinar las materias de derecho de autor. Como no estaba creada la unidad, digamos, hay materias de derecho de autor dispersas dentro del ministerio y estamos tratando de unificarlas. Estamos trabajando coordinadamente con el Departamento de Derechos Intelectuales, que también forma parte de nuestro ministerio, que es el encargado del registro. Y estamos trabajando con otros órganos del Estado, con Direcon en la negociación de tratados internacionales referente al derecho de autor. Y la idea es, digamos, ir creando una red de colaboración para poder unificar el tema de los derechos de autor a nivel país. La economía naranja es uno de los nombres que se le ha dado a lo que en otros países se conoce como economía del conocimiento o economía creativa. Es simplemente el apoyar un modelo económico en la promoción de la cultura, de la creatividad y de las artes. Hemos tenido algunos casos de éxito alrededor del combate a la piratería, del ejercicio de los derechos de propiedad intelectual en los diferentes ámbitos. Por ejemplo, en el ámbito del derecho de autor, hemos tenido el bloqueo de las páginas de Roja Directa, las cuales resultantes de una acción de tutela administrativa o de varias acciones de tutelas administrativas presentadas por la Liga y por Fox nos llevaron a tomar medidas cautelares que han permitido bloquear el acceso a estos contenidos en el Ecuador.